electrónica, llena de música, llena de diversión, y les aseguro que nos la vamos a pasar muy bien. Yo no me encuentro solo, yo estoy acompañado y quiero presentar en primero a quien va a ser el titular de ahora en adelante de esta sección. Los viejitos nos vamos, señores, y les dejo a puros chavos. Y les presento, bueno, les presento primero a la chica de esta noche. Les presento a mi guapísima compañera Aide Aguilar, a quien tengo ya aquí en mi escenario. Aide, por favor, adelante. Pues fíjate, Aide, que esa noche tenemos una noche blanca y una noche electrónica. Claro, mira, yo por eso me vine muy ad hoc a la ocasión. Así es, quieren vuelta, ¿verdad? Una vuelta, por favor. Y ahora sí, les vamos a presentar, Aide, al titular de la sección, ¿no? A nuestro conductor oficial, preséntalo tú. Pues nuestro conductor oficial se llama Carlos Aguilera y con ustedes, Carlos Aguilera. GM, estamos aquí en la noche de White Party, está en el Club 56, espero que se estén divirtiendo ustedes. Y muy buenas noches, Raúl y compañera, ¿cómo están? Pues yo súper bien, ya me estoy ambientando, me sentí un poquillo mal ese ratito, pero llegué, escuché la música y dije de aquí soy. Se llamaba, ¿no? Miren, chavos, ¿saben qué? Yo los voy a dejar en la compañía de esos dos chicos que les van a presentar esta noche los 5 mejores chistes sobre Ninel Conde. Sí, señores, todos nos hemos visto, todos nos hemos reído con los chistes y hoy mis compañeros les van a presentar los 5 mejores chistes. Así que, señores, esto es Noches en el Club y comenzamos. Pues bueno, amigos de GM Televisión, aquí seguimos y nos encontramos con una chica guapa. Amiga, ¿cómo te llamas? Hola, Edimir, mira, el tema de hoy son los 5 mejores chistes de Ninel Conde. Cuéntame, ¿tú te sabes uno? La verdad, sí, anda circulando sobre en las redes sociales, sobre todo en Facebook, y hay varios. El que me viene ahorita a la mente sería cuando fue lo del tsunami en Haití. Ella mandó sus condolencias, pero en lugar de decir mis condolencias por el tsunami, dijo mis condolencias por el surimi. Estamos aquí en directo del Club 56 en el Black Party. Estamos con la hermosa Vivi Hernández. Vivi, ¿cómo te la estás pasando? Súper bien, un verdadero placer que como siempre las cámaras de GM me encanta que me entrevisten porque la verdad esto está muy padre. Pero antes de comenzar con el chiste, por favor párate que te vea la gente. Señoras, señores, mucha calidad. Mucha calidad tuxtepecana, una hermosura. Claro, ¿tienes novio? ¿Tienes novia? ¿Novio, novio? No, 100% soltera. Ah, bueno, chicos, está soltera. Ya saben, está incluido en la lista. Ahora sí, comenzando al chiste. Hace un par de semanas, Ninel Conde le publicaron el Face y estaba molesta sobre los chistes. Ella dijo, no se molesta, pero que alguien me explique. Así es, fíjate, este chiste está muy bueno y últimamente Ninel Conde ha sido como que blanco de críticas en todas las redes sociales. Pero pues no está nada padre que lo tristen como pues una forma de burlarte o como el bufón de todos, aunque sí han llovido chistes de ella
Ahora le tocó a Ninel Conde, hace unos meses le tocó a Lorena Herrera con Facundo, pero bueno, esto es Farándula, así que estás en el Club 56. ¿Algo que quieras añadir, Vivi? Yo invito a todas las personas que nos están viendo en este momento que se vengan, hay un ambiente espectacular, se van a divertir mucho, además que me encantó esto del tema de la White Party el día de hoy, música buena, te atienden espectacular, así que vénganse al Club 56. Ya la escucharon, ella viene al Club 56, ahí donde la pueden ver y localizarla, y está soltera. Bueno amigos, aquí seguimos, nosotros la estamos pasando increíble. A ver amigo, ¿cómo te llamas? Cristian. Cristian, ¿con quién vienes? Con unos amigos. Con unos amigos, a ver, cuéntame, ¿tienes novia? ¿Tienes novia? ¿Solterito? A ver, cuéntanos, ¿cómo te gustan las chicas? Altas, de ojo grande. ¿Sí? Entonces ya no entro en tu prototipo de mujer. No. Bueno, mira, el tema de hoy son los 5 mejores chistes de Ninel Conde. Yo les voy a contar uno en este momento. En el número 3 tenemos un día Ninel Conde llega con un amigo y le dice, voy a regalar este iPhone. Y su amigo le pregunta por qué. Y ella le contesta, pues es que no tiene teclas. Amigos de GM, estamos en directo. Ahora tenemos un amigo. Amigo, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué onda? Gerardo. ¿Cómo, qué tal te la estás pasando? ¿Acabas de llegar? ¿Estás con tus amigos, con tus amigas? No, pues ahorita vamos a ver cómo se pone el ambiente. Esperemos que esté mucho mejor. Te recomiendo que vengas mucho a diario porque el Club 56 se pone muy bueno. Y ahorita vamos, ahorita están las 10. Chistes de Ninel Conde. Vamos a comenzar con uno. A Ninel Conde le preguntan, oye Ninel, ¿de dónde es? Carlos Salinas de Gortari, y dice, ah, eso sí me lo sé, es Gortari. ¿Qué opinas, mi amigo, del chiste? Pues tenía que ser de la amiga Ninel. ¿Qué opinas? ¿Es bueno o malo? ¿Es bueno que se la estén lanzando a Ninel Conde? Y claro que es un bizcocho, pero ¿qué opinas? No, pues hay que ponerle un poco de humor a todo. Pues es normal, para reírnos un poco de todo, de los artistas, de... Él lo ha dicho, esto es normal, es bueno que se la estén tirando y Ninel Conde, eres un bizcocho. Gracias amigo, ¿cómo te llamas? Gerardo. Hermano, gracias. Señores, en este momento me encuentro con una de las encargadas del Club 56. Preséntate amiga. Hola, buenas noches, mi nombre es Osiris, soy la encargada del Club 56. Un ambiente diferente, estamos abriendo los jueves y los sábados. Aguántame Osiris, aguántame que te tengo que preguntar. A ver, platica a la gente ese nuevo concepto de Club 56. Me dicen que abren los jueves, los sábados, y yo veo por ahí mucha promoción, muchos eventos y muchas promociones. Claro, los días jueves tenemos la promoción de las cervezas a 8 pesos y los pomos al 2x1 y no cover. Híjole, ¿2x1 los pomos? 2x1 los pomos toda la noche y las cervezas 8 pesos toda la noche. Más o menos, cuéntale a la gente en cuánto andan los pomos, precios más o menos están. Una etiqueta roja te está saliendo en 600 pesos, torre 600, estamos manejando también jarras de perla negra, chicas y grandes. Las jarras grandes se tienen un precio de 350 pesos y las chicas en 200 pesos. Además he visto también por ahí, Osiris, que las mujeres no están pagando entrada. Claro, estamos manejando mujeres no cover, de 10 a 11 de la noche, todas las mujeres que vengan es no cover. El cover general es de 30 pesos nada más para que se vengan a divertir. Vean nada más, cervezas a 8 pesos, las mujeres no pagan. Chavos, traigan a sus novias, no les va a costar, ¿verdad? Claro, se van a divertir, tenemos música, buen servicio, clima. Eso quiero hacer un hincapié. Clima, señores, no hay calor en Club 56. Van a estar fresquecitos toda la noche, ¿verdad? Claro, también manejamos reservaciones y tenemos un teléfono para reservaciones. Nos pueden seguir en Facebook, también nos pueden hacer reservaciones en Facebook.
Ya lo dijo Siri, señores, véngase a Club 56, baratísimo, diversión asegurada, además de un muy buen ambiente. Claro, y mucha seguridad también, igual seguridad, no se preocupen, cero pleitos, muy buena música y muy buena diversión. Les aseguro que no hay pleitos, ya vine varios fines de semana y no me ha tocado un solo pleito. Así que señores, ¿qué están esperando? Vénganse a Club 56. Además, aparte de todo, nos la vamos a pasar súper bien. Los esperamos aquí, yo soy Raúl y continuamos con más. Me encuentro con el gerente de Club 56, Héctor Villanueva. Héctor, bienvenido a GM. Gracias Raúl por estar aquí con nosotros, pasando esta noche de alto tan agradable, como lo pueden notar. Tenemos el lugar con un mejor ambiente. Así es, Club 56 es un nuevo concepto en antros en Tuxtepec. Platica a la gente. Así es, venimos innovando lo que es el concepto en antros. La verdad es un lugar bastante diferente. Tenemos comodidad, climatizado, atención de primera, seguridad para ti, para tu vehículo, que mucha gente busca eso, ¿no? Así es, Héctor. Por ahí, a ver, dile a la gente, yo, chavo, Me tienes que convencer de venir a Club 56. ¿Qué me dirías? ¿Qué le dirías a todos para que vengan? Bueno, primero que nada, tenemos los jueves de 2x1 en botellas. Todas las botellas al 2x1 toda la noche. Cerveza, 8 pesos. Y pues, obviamente el mejor ambiente y la mejor música, ¿no? Sábados tenemos fiestas temáticas, tenemos eventos, DJs, grupos en vivo. Vamos a estar manejando diferentes eventos. Las promociones son perlas negras al 2x1, mujeres de 10 a 11, no cover, y el cover 30 pesos general, si traen invitación no pagan cover. Háblanos de los eventos en Club 56, si alguien quiere hacer un evento aquí, ¿qué tiene que hacer? Solamente contactarnos vía Facebook o a través de las oficinas, que es el Bar 56, que es también otro de los locales que tengo a cargo. Pueden acercarse conmigo. Estamos en la mejor disposición de trabajar cualquier evento que tengan pensado, ya sea de escuela, alguna fiesta temática, algún cumpleaños. Estamos a su disposición. Adelántale a toda la gente de GM, ¿qué tienes preparado ya en puerta? ¿Qué viene ya para Club 56? Bueno, tenemos el próximo jueves, que es la bienvenida del TEC, inicio de curso. El sábado viene un grupo de Veracruz, que es Grupo Nicotina, que trae el mejor ambiente de Veracruz. Esperamos que venga toda la gente, ¿verdad? Están todos invitados. El cover va a ser 30 pesos general. Creo que es una entrada bastante accesible. Así es, Héctor, pues ya para finalizar, invita nuevamente a toda la gente para que se venga a Club 56. Bueno, pues le reitero la ubicación, es fraccionamiento Costa Verde, aquí donde era antes la rumba. Aquí estamos para servirles. Tenemos atención de primera calidad, también licor de primera calidad, que es lo que mucha gente pide, la verdad, y más que nada el clima, ¿no? No hay calor, aquí no hay calor. Ya escucharon, chavos, la invitación está abierta para que se vengan a Club 56 cada fin de semana. Eventos, atención, calidad en el servicio, todo buenísimo, no hay de otra. Aquí Club 56 los vamos a estar esperando. Continuamos con más. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. Pues bueno amigos, nosotros seguimos aquí y nos encontramos con una muchachona guapa. Yo me estoy dando cuenta que aquí viene una muchachona guapa, ¿eh? A ver, ¿cómo te llamas? Me llamo Dora, hola. ¿Cómo te la estás pasando? Muy bien, apenas acabamos de llegar y pues va a estar muy bueno, ¿eh? Esta fiesta, la Walmart. Pues mira, nosotros, nuestro tema de hoy es los 5 mejores chistes de Ninel Conde. Y vamos por el último. ¿Tú te sabes alguno? No. ¿Cómo? Si es lo de hoy en las redes sociales, Ninel Conde.
buenísimo aquí en Club 56. Yo me la pasé genial. ¿Y ustedes, chavos? Pues mira, yo ya estoy cansada de tanto bailar, la verdad. Está muy alegre la noche y hay mucha vibra y espero que se vengan al Club 56. Señores, el ambiente se puso genial, el DJ que trajeron no paró de tocar en toda la noche y nosotros divertidísimos. ¿Y qué tal los chistes de Ninel Conde, amigos? ¡Buenísimos! ¡Nine, cada cosa que dice! Hay muchas lindas chicas, hay muy lindas chicos, vénganse para acá. A ver, yo le pregunté sobre Ninel y me respondió sobre las chicas. ¿Qué pasó ahí? Es que yo les tengo que contar algo. Lo que la gente cuenta es que aquí nuestro compañerito es medio ojo alegre. Y como que tiene el mismo coeficiente intelectual de Ninel, además, porque me respondió todo lo contrario. Yo no tengo la culpa, hay mucha alegría. Si estuviera al carnaval ahorita, Ya, a ver, vamos a cerrar esa cápsula con un chiste, ¿no? Un chiste de Ninel Conde. Carlos, empiezas. ¿Un chiste de Ninel Conde? Híjoles, pues ¿qué le puedo decir? No sé. Es Carlos Conde, además. De veras, Carlos. A ver si ya te aprendes unos chistes, ¿eh? A ver, yo tengo uno buenísimo, pero no es de Ninel Conde. Dale, bye. A ver, aquí el único que estudió fui yo. Yo sí me sé los chistes. Les voy a contar uno. Venía Ninel Conde, bien chingona, saliendo del cine. Y le dice a su amiga, no manches, estuvo buenísima la película que vimos. Esos pitufos, ¿cómo han crecido? Y le contesta a su amiga, no, tarada, vimos Avatar. Buenísimo tu chiste, Raúl, ¿eh? Es bueno. Está bien, yo soy uno sexual, pero no lo comento. Bueno, el ambiente se puso muy bueno. Yo soy Raúl Otoniel. ¿Aire Aguilar? ¿Y qué? ¿Qué vamos a hacer con él, señores? Se lo vamos a dejar cada fin de semana a ustedes. Es el conductor oficial. Y véanlo, vamos a repetir. Yo soy Raúl Otoniel. ¡Aire Aguilar! Yo soy Carlos Aguilera. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vaya! Hasta que se puede decir algo bueno, ¿no? Nos despedimos, señores. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Bye, bye. ¿Qué están esperando? Vénganse. Vénganse. GM Entretenimiento. Diversión. Los mejores eventos. Solo para usted. Lo encontrarás en GM Entretenimiento.